el momento de la información de los espectáculos arrancamos con las sorpresivas declaraciones de Alicia Machado sobre el padre de su hija y del cual prácticamente nunca habla fue en el programa Despierta América donde Machado compartió que su hija de 13 años ya es consciente de quién es su padre y que los señalamientos hacia este le han afectado a lo largo de los últimos años el padre de la hija de Alicia Machado es Gerardo Álvarez el Indio narcotraficante mexicano quien actualmente se encuentra en prisión la ex reina de belleza dejó claro que aunque el público la siga señalando por esta razón ella defenderá aún más a su hija. En más temas polémicos confirmado, Diego Verdaguer no estaba vacunado contra el coronavirus. Así lo confirmó su hija Jimena Bocadora a un programa nacional y aunque dijo respetar la decisión de cada quien, asimismo lamentó que su padre no quisiera la vacuna. Pero fueron pocas horas después cuando Ana Victoria salió a desmentir esta versión y aseguró que su papá sí estaba vacunado. Sin embargo, el cantante en vida mostró su rechazo a la vacuna. Ahora va... Vámonos con Salma Hayek y es que la mexicana saldrá en uno de los tan esperados comerciales que sean transmitidos el fin de semana del Super Bowl. Así lo confirmó la mexicana a través de sus redes sociales. El comercial es para la famosa marca de coches BMW y en este saldrá acompañada de Arnold Schwarzenegger. Finalmente cerramos con información de Chesley Chris, Miss USA 2019, quien murió hace algunos días al lanzarse del edificio donde vivía en Nueva York. Y es que este miércoles la madre de la reina de belleza confirmó que la joven está. Estaba luchando contra una fuerte depresión que finalmente la llevó a tomar esta decisión. A través de un comunicado, la madre de Chelsea dijo: Efectivamente, mi hija estuvo luchando contra una muy profunda depresión, la cual escondió a todo mundo, incluyendo a su familia. Nos dimos cuenta pocos días antes de su muerte. Hoy solo queremos recordar el lado positivo que nos dejó mi hija amada. Esta fue la información de los espectáculos para CiberTV, Alfonso Pérez.